Ya ha empezado. Estamos viendo acá el partido de las estrellas. A ver, esto no es nivel, ¿eh? Estoy grabando. Vemos que ahora mismo Monkey D. Rena está en sus momentos más bajos. No podés. No puedes fallar eso, amigo. Estamos grabando. Hay que dar el nivel. Vemos a Don Quijote celebrando. Vemos que se salió hasta de cámara. No sabemos ni dónde está ahora mismo Don Quijote. Se salió de la cámara. Vemos que Ima saluda mucho, pero se sale de cámara. Vemos que es un chaval con mucho... Con mucho movimiento, pero... Le hizo moverse y le mató. Y le mató. Vemos aquí ahora las reacciones. Y vemos claramente ahí celebrando. Podemos ver aquí como Don Quijote realiza un gran remate de derecha cruzada. Dando a nuestro integrante Don Quijote. Monkey D. Rena quejándose por ahí de fondo. Otra vez abrió la puerta a Álvaro y Don Quijote aprovechó. Sabe que tiene la victoria a poco. Vemos que sus niveles de haki son demasiado avanzados para Monkey D. Rena. No puede hacer nada. En este partido le vemos claramente que está siendo inferior. Y eso que nadie quiere escuchar esa palabra, pero sí. Pero ya saben todo lo que dice. En este deporte todo se puede dar la vuelta. Escuchamos aquí a Don Quijote sus comentarios. Está todo espídico, ¿eh? Está insistiendo con la derecha. Álvaro necesita tapar esa herida. Vemos el lamento por parte de Monkey D. Rena. Ahí vimos la calentada claramente. Pide calma, se cree el bicho. Se cree el bicho del ping-pong. Lo que no sabe él que está jugando contra Messi. Y le hace la técnica del adelantado para conseguir un punto claramente. Vemos a Monkey D. Rena cabizbajo. No sabe cómo atacarle. Quiere que sus niveles de haki avancen. Pero no puede. Vemos un partido ahora bastante igualado. El punto este es bueno. ¿Cómo se perfila para realizar esa derecha paralela? Y vemos por primera vez en todo el partido poniéndose a Monkey D. Rena en cabeza. Claro, soy como Manolo Lama, cabrón. Vemos el entusiasmo por parte de Monkey D. Rena, que por fin se está sintiendo a gusto con sus niveles de haki por primera vez. Le vemos bastante contento. Bastante contento. Y le mató. Vemos a Don Quijote que está fallando, su frustración es evidente. Yo también estaría frustrado. Ha tenido el partido en la mano todo el tiempo y se le está yendo. Se le está yendo. Hace el adelantado y le salió. Es la segunda vez que grabamos en cámara esta técnica. Es increíble. La técnica de adelantado. Una técnica adelantada a su tiempo. Nunca mejor dicho. Pero vemos que Monkey D. Rena lo pelea. No quiere dejar el partido para nada. Otra buena derecha paralela. Lleva
celebrando mucho tiempo. Pero ya saben todo lo que dicen, el que mucho celebra, poco... Pero vemos que la celebración puso nervioso a Mokidi Rena. Gran derecha cruzada para ponerse a un punto de partido. Le está matando, le está matando. Él está cometiendo fallos claramente que no cometería. Le está pudiendo la presión. El estar siendo grabado es algo difícil. Pero ustedes son profesionales, deben de centrarse en la pelota. Y vemos la celebración de Don Quijote. Nos acercamos a los 6 minutos de vídeo. Vemos que está haciendo un punto largo. Pero Mokidi Rena sigue cometiendo sus fallos. Esos fallos le están matando, le están dando muchos puntos. Y vemos a... Remate a placer para dar el vuelco de la situación y ponerse a un punto de partido. Vemos a Don Quijote, Don Flamingo, que celebra, normal que celebre. Normal, va 2 puntos arriba, 2 tantos. 21-20. Y vemos la victoria aparte de Don Quijote, Don Flamingo.